Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy empiezo una serie de vídeos que voy a hacer durante todo el año. Bueno, durante todo el año. Que voy a enseñar mi Project Life mes a mes, cómo lo tengo hecho. Y a ver qué os parece, si os gusta, no os gusta y demás. Os lo enseño mes a mes, una vez ya terminado el mes. Porque yo ponerme a hacer el Project Life grabando me es complicado. Yo tengo una mesa muy pequeña para donde scrapeo. Entonces, es de 50 por 70. Yo no tengo las cosas a mano. Es decir, tengo justo aquí en el lateral, tengo la estantería con las cosas, no sé qué, no. Entonces, yo cuando scrapeo me preparo las cosas en la mesa. Entonces, pensaba que tengo que poner las tarjetas, una cajita que tengo con números. Tengo que poner la sisaya. Bueno, la sisaya la suelo quitar cuando no la uso y eso. Pero papelito, funda, álbum, una cajonera que tengo de 5 cajones. Donde tengo pegatinas, diecast, abecedarios, chipboard y demás cosas. Y herramientas básicas. Entonces, por eso yo no puedo, y luego me queda para scrapear, me queda un trocito chiquitito lateralmente. Quitando aparte que el Garu, mi gato, suele pasar muchas veces por encima de mí. Entonces tengo poco sitio para scrapear. Entonces si le añado el trípode y ponerme a scrapear, pues me es un poco difícil. Muy difícil. Pero bueno, en un momento dado, si algún día queréis, si queréis ver cómo hago una página y os voy explicando cómo lo hago y demás, decidme en los comentarios y ya miro yo de intentar prepararme las cositas como pueda, o ponerme algo, alguna silla en el lateral o algo para poner cosas y demás. De todas maneras, si tenéis alguna duda, queréis ver algo en profundidad o cualquier cosa, nos dejáis en los comentarios y perfectamente ya os lo voy enseñando. ¿Veis? Ya está aquí el Garu, para no perder la costumbre. Así que yo tengo hecho ahora mismo, voy al día con el Project Life. O sea, hoy estoy grabando a 1 de mayo y tengo hecho hasta abril, o sea, tengo todo hecho. Pero os voy a ir subiendo vídeos mes a mes, ¿vale? Hoy os voy a enseñar enero, no sé si dentro de unos días, una semana, depende cuándo eso, febrero, marzo, abril. Y así, a medida que los tenga hecho, os lo iré enseñando los meses, cómo lo he hecho y demás. También explicaros que mi Project Life yo no lo hago a semana, de semana 1, semana 2, no. Yo lo hago cuando tengo fotos y ya está. Sé que el Project Life en teoría es de semana 1, semana 2, pero yo lo hago a mi manera. Me va bien así, pues lo mismo una semana no tengo fotos que lo mismo tengo 800 fotos. Entonces, pues yo lo hago así. Luego, este es el álbum que yo elegí este año. Mi intención era usar solo dos álbumes, porque en el 2021 hice Project Life y usé dos álbumes, 6 meses en uno y 6 meses en otro. Pero mirad cómo está. Está completo. Mirad que ya esta hoja. Y aquí 4 meses. Entonces voy a hacer los álbumes de 4 meses, 4 meses y 4 meses. ¿Qué pasa? Yo cuando me compré este álbum, me compré solo dos, pensando en que solo usaría dos, y dos iguales. Entonces, ahora con las rebajas me cogí otro álbum, que es de raya así, pero combinando estas dos, ¿vale? Entonces usaré esta ahora, en mayo, junio, julio y agosto usaré el nuevo cuando me llegue, y los últimos 4 meses usaré otra vez este, que tengo otro igualito. Así que ves qué tal. Bueno, os explico un poquito cómo es y ya os empiezo a enseñar. Cualquier cosa me lo decís, yo os comento y demás. Yo siempre hago una introducción, una pequeña introducción, una foto particular. Y bueno, este año pues puse esta que la hice, son dos Playmobil. Que la hice en una página web que me salió para poder editar los Playmobil. Bueno, soy yo y Salvi.
nos parecemos regular, pero bueno. Y puse una pegatina por coleccionando recuerdos, ¿vale? Y luego, aquí podéis ver 2023, que es troquelado, un troquel, y puse una frase. Estas frases se las cogí a una chica de Instagram, que lo puso en una tarjeta, hizo una tarjeta ella con estas tres frases, y le pedí permiso para ver si podía utilizar, me dijo que sí, entonces pues aquí. Y puse 2023, pues el año que estamos, y pone: este año lloraré, amaré, lucharé, me equivocaré, pero aprenderé. Conoceré a personas buenas y olvidaré a las no tan buenas. Pero sobre todo disfrutaré de la vida, que son 2 días. Me gustaron mucho, así que pues las puse y puse así. Luego, yo los meses, yo hago todos los meses, ¿no? Entonces yo siempre empiezo con una tarjeta del mes. Del mes presente, en este caso, enero, pues puse esta tarjeta de January, que es de una colección de Simple Story. Y como introducción del mes que estamos, ¿vale? Y luego ya los días, pues directamente pongo el número. Como veis aquí, el 1 de enero, pues aquí puse una foto mía con el Garu encima, para no variar, Garu siempre encima mí. Entonces, como veis, aquí está el día 1, que es enero, 1 de enero. Y esto también es del día 1 de enero. Aquí empecé con el bullet journal, a terminar de prepararlo, y aquí puse una introducción. A mí me da igual que tenga de un día más fotos, tenga menos fotos, que me ocupe una carilla, como si me ocupa 2, como si me ocupa 3. Eso no me importa. Si yo quiero destacar más cosas, pues destaco más. Quiero destacar menos, destaco menos. Entonces, esto es el día 1. Luego ya me voy al día 6. Roscón de Reyes, que me tocó el rey. Tarjetitas. Y luego aquí usé un fotoflip de estos, que están súper bien para querer poner más fotos. Y bueno, puse aquí a los 3 reyes con Nike. Y bueno, puse pues fotos de regalitos de reyes. Así que pues mira. Luego ya pasamos al día 10. Como veis, los números son cada uno de su padre y de su madre. No uso tampoco todos los números iguales. Tengo una caja organizadora que tiene 10 cajoncitos. Tengo puesto del 1 al 0. Números de pegatinas, números troquelados, números de taika. Los tengo puestos así. Entonces yo llega el día 10. Pues busco el 1 y el 0. Intento que sean iguales, o sea, del mismo formato. Y los pongo, que me cuadra bien. ¿Que me cuadra otro color? Pues busco otro número. ¿Que no me cuadra ninguno? Si tengo alguno blanco, pues lo pinto. No tengo problema. Bueno, aquí hay un chipboard pegado fuera. Y fotitos. Luego el día 12, que era el cumpleaños de Salvi. Entonces, pues, la ropa. Yo deciros que las fotos yo las imprimo en cartulina. Yo no las mando a imprimir, ni las imprimo en esto, ¿cómo se llama? En papel fotográfico, lo imprimo en cartulina. Yo cuando tengo de una semana, tengo varias fotos, 2 semanas, varias fotos, creo un documento, pongo todas las fotos y lo imprimo. Como veis, todas las tarjetas tienen el numerito. Y bueno, y luego el texto correspondiente, más o menos, dependiendo si quiero expresar más cosas o menos. Pues aquí el día 13, unas compritas y una cosita que hice yo. El reloj este, aquí, de regalito. Luego el día 17, como veis, no pongo siempre el número en el mismo lado, pero pues para tener un eso que tiene que estar en el número. O sea, más grande, más pequeño, bueno, un desayuno y bueno, pues aquí el Garu y aquí Salud, disfrutando. Día 18, como veis, lo mismo 17, 18, que del 13 me voy al 17, no tengo una videollamada. Y bueno, aquí pues hice con un filtro de estos de Snapchat, pues foto al Garu. Y bueno, esto era una tarjeta Project Light que le recorté el centro y le puse ahí. Luego el día 20, otro filtro. Y esta pegatina que tiene un muelle, que me gustó mucho y la puse aquí. Y bueno, le pongo pegatina, le pongo aquí por ejemplo hilo, todo lo que pillo. Yo no tengo un orden. Deciros de que hoy esto no pega con esto, esto tiene que estar con... Yo voy poniendo según a mí me cuadren, me gusten, y eso, algunas pegan más, otras pegan menos. Y no tiene por qué ser un día concuerde con el siguiente, son días diferentes. Si no concuerda, pues no concuerda. Por ejemplo, esta, el día 20, aquí sigue el día 20.
pues más fotitos. Una ventolera que hizo, pues mira, con su daica, su pegatina, su alfabeto, sus cositas. Día 21 de enero, scrapeando. Pues nada, aquí con hice un pequeño juego con Daikan de una mesa, una silla, un fleso y demás cositas. Pues el día 21, que está de un chip, un alfabeto que venía con números de pegatina. Y aquí por otra foto, scrap modo 1. Día 25, dale color a tu vida. Una comprita que hice con un montón de tinta de spray, pues quise guardarlo y mira. Día 26, esta vez pues puse un troquelado de unos números troquelados que son bastante grandes, como podéis ver. Y bueno, debajo está la tarjeta, pues así soy yo. Y puse el 26 encima, como es Venus, la tarjetita se ve súper bien y no hay problema. Y bueno, pues fotos, fotitos y la crónica. Hay días que la crónica, por ejemplo en esta, la he escrito aquí alrededor de la foto, otras escribo así, otras no me hace falta crónica. Así que como por ejemplo en esta, no hay crónica. O sea, hay frasecitas sueltas y hasta el día 29, esto es de un papel decorado que lo recorté, que tengo varios, tenía varios papeles, me cogí varios papeles y los recorté. El drama me llama, ya con eso ya sé de qué va, que era un día que estuve organizando y demás. Esta me equivoqué, hice las fotos muy pequeñitas, no sé cómo las puse en el documento, y me salieron pequeñas, entonces pues nada, las puse así y no hay problema. Día 30. Quise hacer como un pequeño cola, un pequeño layout. Y bueno, pues aquí a fotitos. Y luego, ¿qué pasa? Como hice una funda de estas sin grande y no quería estas dos fotos, pues no sabía cómo ponerla y no quería hacer otro layout, pues directamente cogí un papel decorado, lo recorté, una frase que me gustaba, la decoré un poquito y listo. Me gustó mucho cómo quedaba. Y luego por último, el 31 de enero, pues otros numeritos diferentes. Estos sí son unos Daikan, unos controlcitos de papel y demás. Pues fotos, otra tarjetita y escribir y más fotitos. Y bueno, esto sería enero. Como veis, de enero he hecho un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14 días. Pues mira, he hecho bastante de enero. Y bueno, pues este sería mi mes de enero. Espero que os guste. Y próximamente vemos febrero, a ver qué os parece. Dejadme dudas que tengáis en los comentarios. Si queréis ver algo en profundidad, cualquier cosa. O cómo tengo yo organizado mis cositas de Project Life. O lo que queráis en la cajita de en los comentarios. Y encantada. Hago un vídeo enseñándolo, lo que resolviendo dudas, lo que sea. El próximo vídeo pues enseñaré febrero. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!